Jóvenes que han llegado. Amén. ¿Qué tal si cantamos ese corito que dice, nos amamos en el amor del Señor? Y nos vamos saludando, pues. Amén. Porque no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Dice que te da la mano y te dice, Dios te bendiga. Y yo me convertí a los 16 años de edad. Yo tenía 16, bueno, ya no tengo 16. Tengo 52, amén. Ha pasado casi 36 años, mire. Y yo me acuerdo de esa noche que llegué al templo, yo tenía 16 años de edad. Y a mí, ¿qué me impactó? El saludo. Porque a veces uno, cuando ha crecido, y ha crecido a veces sin papá, sin familia, ¿no? Y ese saludo de esa noche, amén, lleno de amor, a la verdad que me llenó mi corazón. Entonces yo quería ir al templo porque me gustaba que me saluden. Porque a mí nadie me saludaba. A veces en el mundo nadie nos saluda, ¿no? Pero en el templo me saludó, yo lo bendiga. Y había un diácono bien cariñoso que me abrazaba, ¿no? Me decía bienvenido y me gustaba siempre encontrarme con él porque eso me daba gozo, porque me sentía importante, hermano. Porque en mi casa a veces nos levantamos, ni saludábamos, ¿sí o no? Bueno, no, teníamos que trabajar. A veces no teníamos esa formación de familia, porque yo viví sin mi papá. Mi papá se fue cuando yo nací y ya no regresó a la casa. Entonces yo viví con mi mamá y mi papá ha sido siempre el Señor. Amén. Yo tengo el mejor papá. ¿Cuántos tienen el mejor papá? El mejor papá se llama, ¿cómo se llama? Jesús. No voy a ser como un alumno que yo tenía y le dije, pues, a ver, dedica tu trabajo, ponle una dedicatoria, ¿a quién dedicas? Y ese joven dijo, yo dedico mi trabajo a mi mejor amigo. ¿Y sabe quién era su mejor amigo? Su perro Bobby. Pero el mejor amigo es Jesús. Amén. ¿Qué tal si cantamos? A ver, ese músico está medio frío y ¿qué pasa? El organista ya debe estar sonando ahí. Amén, gloria al Señor. Nos amamos, ¿no? A ver, lo del coro. Gloria a Dios. Uno, dos, tres. Nos amamos con el amor del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. ¡Cosa! La alegría de vivir. ¡Ahora!
ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás que la alegría de vivir. Y yo te amo, mi hermano. Yo te amo, mi hermano. Yo te amo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz. ¿El amor es más fuerte que el odio? Con el amor se puede vencer el odio. El amor es lo más grande del mundo, hermano. Amén. Bueno, hoy día tenemos un tema, está bonito esta ciudad, ¿no? El avivamiento en Gales, hermano. ¿Cuántos quieren ser parte de un avivamiento? Un día estaremos hablando el avivamiento en Canto Grande. ¿Usted cree que puede suceder eso o no? Sí. Hubo un avivamiento en un pequeño país del Reino Unido. Ese es Gales. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a ver un video. Amén. Pero siga alabando, no se quede callado, no se quede callado. No se vaya hasta el final. ¿Eh? Dígale a que está a su lado, no te vayas hasta el final. Dile. Claro que no vamos a demorar mucho. No vamos a terminar a las 3 de la mañana. Pero si el Espíritu desciende aquí, de repente nos quedamos hasta las 5. Está asustado el baterista, mire, ve. Señor lo reprende, hermano, este varón. ¿Cuánto alaba en el nombre de Jesús? Pero no se preocupe, no vamos a demorar mucho. Yo creo que en 9:30 estaremos terminando, pero no se vaya hasta el final. Usted va a ser hoy testigo de una gran historia. Y yo quisiera que esta historia se repita en nuestra vida. ¿Usted sabía que hay historias que se pueden repetir? Porque aquí está el que escribe la historia. O sea, Dios escribe la historia. Toma la historia triste de nosotros, ¿no? Pero escribe una historia bien bonita. Así que vamos a leer un verso, dos versos de la Biblia. Allá en Levítico 6, capítulo 6 de Levítico. Siga alabando ahí. Levítico capítulo 6. Gloria al Señor. Levítico capítulo 6, versículo 12 de la palabra de Dios. Levítico capítulo 6. Versículo 12 y 13. El que lo encontró puede decir. Amén. No se oye, el que lo encontró puede decir. Amén. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Vamos a leer junto el verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Qué lindo, hermano. Amado Dios, que este fuego no se apague.
que este fuego crezca en los corazones de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Y tú bendigas, Señor, bendice este culto. El tiempo que resta, Espíritu Santo, danos tu presencia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, salva, sana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse y vamos a ver un ratito algo de la historia, amén. Un movimiento general de... habla de tantas cosas, pero sabe lo que falta: que Dios cambie la historia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Este avivamiento, que fue un despertamiento, que fue un mover de toda una nación a buscar a Dios, se inició en la rodilla de un jovencito, Evans John Roberts, un joven humilde. Dice la historia que cuando su padre enfermó en la mina, porque en ese entonces este país se dedicaba a la extracción de la mina de carbón de piedra, este joven comenzó a trabajar de niño. Él a los 13 años, un día llegando a la casa de Dios, tuvo una experiencia que lo marcó para siempre, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto dicen amén? Y se enamoró del Señor. Este joven amaba las cosas de Dios. Y él miraba que la gente, los mineros sufrían, los hogares, los matrimonios se separaban. Y entonces él comenzó a pedirle a Dios que haga algo por su país, que haga algo por Gales, alabado su nombre. Y él decía: un avivamiento, un avivamiento. Cuando alaban el nombre del Señor, un avivamiento, que descienda la presencia de Dios sobre este país y que corra como río de agua viva. Él quería que los hogares, que los padres se amasen. Él quería que la gente no sufra. Él sufría porque había muchos hombres en la cárcel, porque habían tabernas. Usted sabe que al lado de las minas hay tabernas, hay cantinas. Y los hombres se embriagaban y peleaban. Y entonces él quería, él lloraba, doblaba sus rodillas y decía: Señor, haz algo por mi país, haz algo, cambia mi país. Yo no sé cuántos quieren orar para que Dios cambie nuestro país. Alabado sea el nombre de Dios. A su nombre, gloria. El 8 de junio de 1878, en una casa pequeñita y modesta, la misma que el siglo siguiente estaría siendo visitado por miles de distintos cristianos del mundo, es ahí donde nace este niño, hermano. ¿Sabe por cuánto tiempo oró? Este joven amó la oración. Y él llegó a preparar a muchos jóvenes en la escuela de la oración. Mire, qué lindo término. Tenemos que pasar por la escuela de la oración. Este joven amaba las vigilias. No hay cosa más grande que estar de rodilla delante de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado la presencia de Dios, pero sentir la presencia de Dios es algo extraordinario. Es algo maravilloso, hermano. Cuando viene la presencia de Dios a nuestra vida, uno no quiere perderse ese momento. Parece que el tiempo, hermano, se detiene. Y es algo, un gozo, una alegría, una paz, un gozo que entra en nuestra vida. Y cuando esos ríos de agua viva corren por nuestro ser, hermano,
uno siente una paz y un gozo tan grande. Y uno no quiere que ese tiempo se pierda. Es cuando este movimiento comenzó, hermano, a despertar a los adolescentes. Usted sabe que la etapa de adolescencia es la etapa más difícil del ser humano, porque el adolescente está confrontando luchas, tentaciones, hay muchos ataques, aún en la escuela. Y es una etapa donde el enemigo nos tienta a hacer lo malo. Pero este movimiento, este joven, este adolescente de los 13 años de edad, se enamoró de Dios, hermano. Se llenó de la gloria de Dios. Y comenzaron a orar adolescentes y niños, miren, niños, para que Dios cambie a Gales. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Para que Dios cambie a Gales, hermano. 10 años, 11 años de oración. 11 años, tenía 24 años de edad. Su vida la había consagrado a Dios. Ya desde los 20 años era un predicador del Evangelio de Jesucristo, hermano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Y un día el Señor, en una visión, mientras él estaba orando, dice que ve la luna, y de la luna salía como una mano. Era el dedo de Dios que señalaba a Gales diciendo: yo voy a salvar esta nación. Hice la historia que cuando empezaron los cultos, hermano, los cultos, el pueblo, hermano, alababa a Dios. Ya nadie se quedaba en su casa. Ya no hay que haya frío, que nada, hermano. El pueblo se abarrotaba a los templos. Y después de los cultos, el pueblo se quedaba orando, hermano. Salían a hacer aire libre, alabado sea el nombre de Dios. Las vigilias eran el número de la iglesia, hermano, se aumentaba. Los cultos terminaban 4 o 5 de la mañana. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Había, hermano, un ejército de oración. Había un pueblo, hermano, que amaba la oración. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y Dios salvó en 5 meses más de 100,000 almas, hermano. Los enfermos sanaban, habían milagros. El impacto fue extraordinario. Pero lo mejor de esto fue la visita que el Señor Jesús hizo en varias noches. La gente veía luz en el rostro de este predicador, temblor en su cuerpo por la visitación. El Espíritu Santo había venido sobre Gales y había tomado el control del país. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Las reuniones duraban de 4 a 5 horas. La presencia de Dios era sublime. Los grupos de oración estaban llenos, así como las iglesias. Lo extraordinario, como cuenta el video, que las cantinas, imagínense, las cantinas cerraban. Ya la gente no quería tomar. Imagínense que desciende un avivamiento, hermano. En Canto Grande se cierran las discotecas, se cierran los salsódromos.
las cantinas, hermano, y el templo. Es que el poder de Dios rompe cadenas. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Las cantinas cerraban por falta de cliente y ya no se vendía la cerveza. Imagínense, la cervecería Cristal se va a la quiebra, hermano. Nadie toma ya nada. Mire, bendito el Señor. Cerraban por falta de cliente, quedaban sin las cárceles, ya no tenían presos, porque la gente se convertía. Las cárceles quedaban vacías, alabado sea el nombre del Señor. Los policías ya no tenían trabajo de estar capturando ahí a la gente que robaba. Los abogados se fueron a la quiebra porque no había problema ya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Los abogados cambiaron de carrera. Acá hay varios abogados. ¿Cómo sería, no? Ya no hay pleito. Ya no hay engaño. Mire lo que hace el poder de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mire lo que hace el poder de Dios. Necesitamos un avivamiento, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aleluya, las cárceles quedaban sin presos porque no habían delincuentes. Durante esos 2 años que duró el avivamiento, los estadios de fútbol, la gente ya no iba a los estadios a decir gol, sino venía al templo a decir gloria a Dios. Ya no decía punto para Perú, sino decía aleluya. ¿Cuánto da un aplauso al Señor esta noche? ¡A su nombre! Los estadios se quedaron vacíos. Alabado, los estadios de fútbol quedaron vacíos porque los deportistas estaban predicando a Cristo en algún barrio. Los artistas, los músicos famosos estaban entre el pueblo entonando himnos. Sencillamente los cielos se habían abierto para esa nación. Era prácticamente los ríos del trono de Dios fluyendo sobre la gente de Gales. Fueron dadas las siguientes manifestaciones. Hubo un arrepentimiento profundo, hermano. La gente buscaba a Dios con pasión, con fuerza, con amor. Hubo gozo del Espíritu Santo. Había paz, había alegría, había gozo de Dios. Ya no se necesitaban los vicios. Aleluya. Los servicios de oración, mire, estaban llenos. Había un ejército orando, hermano. ¿Cuántos quieren pertenecer al ejército de oración de Canto Grande? Vamos a hacer un levantamiento, vamos a levantar una convocatoria de 700 gedeones de oración. ¿Cuántos quieren ser parte de esos 700? A ver, levante la mano. ¿Cuántos quieren ser parte de los 700? Vamos a hacer un levantamiento de 700 guerreros de oración, hermano. Y esos guerreros van a clamar, ¿por qué? Por un avivamiento. ¿Usted cree que puede ocurrir un avivamiento? Sí puede ocurrir un avivamiento. Imagínese un avivamiento, hermano. Sería extraordinario. Y dice que los servicios de oración estaban llenos de gente desde las primeras horas de la mañana. En el templo venían a orar grupos de hermanos, grupos de hermanas, grupos de jóvenes. Bendito el Señor. La gente no podía dormir, hermano, en la noche por la presencia de Dios. ¿Cómo habrá sido eso, hermano? Algo extraordinario. Había entusiasmo.
La oración y la alabanza continuaban por horas, prolongándose hasta la mañana siguiente. La nube de gloria reposaba sobre las reuniones. La gente que venía de lugares lejanos no quería regresar por la gloria que estaba en ese lugar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos un avivamiento, hermano. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere bendecir esta nación y el mundo entero. Hoy, como está la juventud, la niñez, la adolescencia, un estado tan terrible, deprimente. Sabe que es tiempo que se levante esta noche un ejército. Que se levanten muchos Evan Roberts. Que se levanten esta noche y se pongan en la mano de Dios muchos Evan Roberts, hermano. Y que comiencen a doblar sus rodillas por la nación, por su hogar, para que Dios comience a obrar en cada familia, en cada hogar. Gloria al Señor, alabado su nombre. Necesitamos que Dios haga algo. Si Dios lo hizo, hermano, de una manera extraordinaria, con la vida de este joven, Dios puede repetir esa misma historia. Dios puede hacer lo mismo en cada una de nuestras vidas. Si nosotros doblamos nuestra rodilla, el cielo se abre y Dios mandará su presencia. Y si la presencia de Dios entra en nuestra vida, romperá las cadenas, romperá todo complejo, sanará nuestra enfermedad, traerá unidad a nuestra familia, a nuestros padres. Dios comenzará a abrir las puertas, comenzará a bendecir, nos sacará adelante y Dios traerá paz, traerá bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Él quiere bendecirte. Pero Él quiere que tú esta noche le digas: Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Yo comentaba al comienzo que yo llegué a la iglesia a los 16 años de edad, destruido, hermano, sin papá y con una mamá que era alcohólica. Yo llegué en esa condición, sacado de una escuela. Me tomaron un test de inteligencia. Imagínense que el psicólogo te evalúe y te dé resultado y diga que tu inteligencia es inferior. ¿Cómo te sentirías tú? Que te diga tu inteligencia es inferior, o sea, como diciendo tú no sirves para estudiar. En conclusión, Juan Espíritu llegó tarde en la repartición de cerebro. O sea, ¿qué decía? Que yo no tenía cerebro. Ese fue el diagnóstico. Y encima le dijeron: mamá, llévese a su casa, este no sirve para estudiar. ¿Y de qué colegio? De acá, del Virgen del Carmen, La Lagunita. Ese colegio Virgen del Carmen. ¿Cuánto conocen la municipalidad de Sacón de Urigancho? Parece que ustedes viven en Vitartia. Amén. ¿Cuánto conocen la municipalidad de Sacón de Urigancho? Ya, ahí no hay un colegio al lado. ¿No conoce? Mi esposa estudió ahí, está mi esposa. Mi esposa estudió ahí. Gracias a Dios que no me conoció, porque si no, no se casaba conmigo. Porque ahí, cuando ella era la abanderada del colegio, ella era la que dirigía el batallón de comando ahí del colegio. Y yo era el peor alumno, sacado de la escuela, acomplejado, metido debajo de una cama. Yo tenía temor a la gente, acomplejado. No podía mirar de frente a la gente, lleno de miedo, de trauma. Me sentía un inservible. Y ahí el enemigo me atacaba y me decía: tú no sirves para nada,
tú no eres nada. ¿Y sabe qué me decía? Mejor mátate. Pero una noche me invitaron, así como te invitaron a ti, que tú no has querido venir tampoco, pero has venido, ¿sí o no? Porque muchos aquí, a ver si pone una melodía ahí, muchos aquí, ¿sabe qué pasó? Muchos no han querido venir, ¿eh? Así también estaba yo no quería venir. ¿Sabe qué pasó? Esa familia me invitó, y esa familia era persistente, estaban tocando la puerta, y yo tenía una abuelita, Laurentina Romero Urrutia, ella era española, dice. Mi abuelita era de un carácter terrible, ya gritaba, te están llamando, me gritó, y ya tuve que salir. Y yo me fui ese día al templo. Tenía un pantalón jean viejo, roto, una zapatilla maloliente, vieja. Salía mi dedo por ahí. Y un polo de Crush, porque me había regalado el polo la embotelladora Crush. Era una noche de frío. Yo estaba con mi mano metido en el polo, mi pelo largo. Yo miraba hacia el suelo, no podía mirar a la gente de frente. Estaba destruido moralmente. Desechado, botado de la escuela, desechado por la pedagogía, por los psicólogos. Mi madre alcohólica, mi padre con otra mujer. Mi hogar una ruina, destruido. Esa noche me senté así, como tú estás sentado. ¿Quién daba algo por mí? ¿Quién iba a dar algo por mí? Alguien. No valía para nada. Pero esa noche la palabra de Dios comenzó a correr. ¿Sabe qué decía el Señor? Yo te puedo ayudar. Yo te levanto. Y yo voy a cambiar tu historia, decía. Tú vas a ser feliz. Decía, un día te vas a casar, tendrás tu hogar, serás feliz. Porque yo miraba que todos sufrían a mi alrededor y decía, casarme jamás, yo no quería casarme. Pero el Señor me decía, un día vas a ser feliz. Entonces el Señor me decía, estoy a la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice que tu corazón tiene una puerta. Y él estaba tocando, y el Señor me decía, ábreme, yo voy a entrar y te voy a ayudar. Y te voy a hacer inteligente. Y volverás a la escuela. Y sacarás los diplomas en la escuela. Yo saqué diplomas, medallas. Fui condecorado con la nota más alta después que le entregué mi vida a Jesucristo. Fui premiado, reconocido, admirado, aplaudido, valorado. Mire lo que hizo Dios conmigo. Solo tuve que abrir mi corazón a Dios. Solo tuve que abrir mi corazón esa noche. Y le entregué mi vida a Jesús. Tenía 16 años de edad. Hoy tengo 52. Estoy joven todavía, por si acaso. Estoy joven y tengo mucho sueño. Yo soy un soñador. Sueño hasta despierto también. Sueño que estoy en el cielo. Le entregué mi vida a Dios. Dios rompió mis cadenas. Esa noche entré a mi cuartito donde dormía. Yo cerraba la puerta. Cerraba la puerta como 30 veces, miraba y luego miraba. De repente está abierto, va a entrar el cuco, decía yo. Tenía miedo a la oscuridad. Miraba debajo de la cama, de repente alguien está abajo, decía. Mire, miraba mi sombra, tenía miedo a mi sombra. No me bañaba, así como algunos no se bañan, hermano. No me bañaba porque si me echaba champú, sentía, cuando cerraba mis ojos, sentía que me apuñaleaba. Mire, estaba traumado. Eso es paranoia, inicio de locura.
escuchaba voces. Mira, ¿a dónde llegué? Yo, si no estuviera aquí esta noche, yo estuviera en un centro de salud mental. Mi destino hubiese sido un centro de salud mental, un hospital psiquiátrico. Ese era mi destino. Pero me encontré con Jesús esa noche y le abrí mi corazón al Señor. Él me cambió. Esa noche dormí tranquilo, apagué la luz. Al día siguiente una luz entraba por una ventana de madera chiquita. Era un nuevo día, respiré, era un nuevo día. Quería volver a la escuela, quería estudiar. Y cuando fui al colegio, no, de acá te hemos sacado y acá no puedes entrar. Entonces buscamos otro colegio. Entré al Carlos Pareja Pasoldán del Rima. Y como yo tenía ya mi edad, había repetido varios años, me metieron al primero J, A, B, C, D, F, G, H, I, J, el último salón. Pero entré con mi Biblia. Ese día me fui, tenía mi Biblia, Dios habla hoy. Yo entraba así, hermano, como soldado, con mi Biblia. De los 16 años de edad, yo fui cristiano. Y nunca me avergoncé de este libro precioso. Ni me voy a avergonzar, porque esto me cambió la vida. Por eso esa historia. De ahí comencé a orar por mi madre. Mi madre que era alcohólica. Y un día conoció a Jesús. Mi madre hoy es cristiana. Después oré por mi padre, que también conoció al Señor. Y después me casé, ahí está mi esposa. Tengo 31 años de matrimonio. 33 que conozco a mi esposa. Y soy super archi Ripley feliz. Soy feliz. Cristo cambió mi vida. ¿Quieres tú esta noche? Ahora Dios quiere cambiarte. Tú puedes ser un Evans John Roberts, un joven que cambió la historia de una nación, un joven que aprendió a amar a Dios. ¿Por qué no le abres tu corazón a Dios esta noche? Tú que has buscado ser feliz, no lo vas a encontrar en nada del mundo. No lo vas a encontrar en los placeres, porque eso es momentáneo, ni menos con el dinero. Pero si tú entregas tu vida al Señor, un día Dios hará contigo cosas grandes que tú no te imaginas. Y Él esta noche está tocando la puerta de tu corazón. Entrégale tu vida a Jesús. Ponte de pie un momentito ahí. No te vayas, no se vayan. Hasta el final era la propuesta. Y ahí con tus ojos cerrados y tu corazón abierto. Un ratito, jovencita, jovencito que llegaste. No te vayas. Con tus ojos cerrados, dile al Señor esta noche ahí. Cierra tus ojitos, dile. Levanta tu mano. Tú que quieres ser feliz, tú que necesitas la paz y la bendición de Dios, levanta tu mano ahí. Qué lindo. Cierra tus ojitos. Tú que te quieres ser feliz, tener paz, levanta tu manito ahí. Tú que quieres ver tu hogar restaurado, tú que levantaste tu mano, da un paso de fe. Si no levantaste también, da un paso de fe. Te invito a dar un paso de fe. Mientras vamos cantando ese coro que dice: ama si quieres ser feliz. Ven, cierra. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará.
ama y así comprenderás. Ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderá la alegría de vivir. Yo te amo. Yo te amo. Cierra tus ojos. Mi hermano. Cierra tus ojitos ahí. Yo te amo. Cierra tus ojos. Esta oración, porque el Señor te está oyendo, el Señor te está escuchando, y dile ahí con todo tu corazón, dile Señor Jesús, dile Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti, dile, y te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón si en algo te fallé, si alguna cosa indebida hice. Pero hoy yo me decido, dile, hoy me decido a servirte. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, dile con tus ojitos cerrados. Cámbiame, dile, ayúdame. Dame la paz que yo necesito. Dame tu bendición, dile. Perdóname si en algo te fallé, si alguna cosa indebida hice. Límpiame, Señor, con tu sangre. Límpiame. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre, dile. Toma el control de mi vida. Y en tu nombre, Señor, yo hago un pacto contigo, dile, que te voy a servir. Rompe mis cadenas, ataduras, ligaduras de las tinieblas, obras de pecado, salgan de mi vida, Padre. Tu sangre tiene poder, tu sangre tiene poder, dile. Ven a mi corazón,
Ven a mi hogar, cambia mi familia, cambia mis padres, trae paz a mi familia. En el nombre de Jesús te lo pido, dile. En el nombre de Jesús. Padre, mira este precioso grupo de jóvenes que está en este altar. Pongo en tus manos, Señor, nombre por nombre. Extiende tu mano, glorifícate ahora. Reprende al maligno, Señor, al devorador. Y haz una obra grande en cada vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias, bendice a tu pueblo. Y si alguien necesita un milagro, una sanidad, levante su mano ahí, dígale, Señor, mira mi necesidad. Mira la hermano Celedonio. Mira la hija de la hermana María que está en el hospital. Pon tu mano, Señor amado, donde ellos se encuentren. En el nombre de Jesús, derrama la paz, el gozo y la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ama si quieres ser feliz. Ah.